Bienvenidos una vez más a Los Chacas de los Podcasts. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más aquí desde los estudios Fibeta. Sí, ¿qué tal, Juan? Sí, sí, muy bien, porque ya viene el calorcito. Ya viene, hostia, que se nota. Andreu con camiseta corta. Se nota porque además se ve bien la manga, se ve bien el depilado de la última semana, sí, o de la penúltima. Sí, sí. Pues ya sabes. Pero te sale rápido el pelito, ¿eh? Me sale, otra cosa no, ¿eh? Pero el poco que tengo. En el cuerpo. Me crece muy rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso es verdad. El que ha caído ya no, evidentemente. Sí. No, pero ese no. El otro, mira, genéticamente crece muy rápido. Sí, se te va cayendo a los brazos. El brazo lo recoge todo. Sí, lo recoge. Bueno, pues vamos a ver comentarios de la semana pasada, ¿no? Efectivamente, mira, de Daniel es, comentaba Laura R. que ha sido una charla muy interesante. El público no tenemos idea de estas situaciones y de cómo lo pasan los cómicos a veces. Esto hace referencia a la playa de Montgat. Efectivamente, que Daniel es nos contó un pinchazo. Sí, le silbaron para que se fuese. Es verdad. Eso. Bueno, quien quiera verla ya lo sabe, está en el programa anterior. Sí, sí. Yo estuve allí. Y ahí lo contamos. Y quien quiera ir a ver a Daniales y silbarle en directo, pues puede. Efectivamente, porque está en la Chocita del Oro. Eso es, y en eso más es. Sitios, ¿eh? Y él lo agradece porque ya vivió eso. Y eso y ya de vez en cuando le gusta rememorarlo. Eso, y le convalida ya para todas las pinchadas. Sí. Frank Kius también. Todavía no sabe Andreu por dónde le ha venido. Supongo que se refiere a la hostia de mago que me dio Daniales. Sí, 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 porque hizo un juego de magia. Es verdad. Despistó con la izquierda y soltó con la derecha. Y soltó con la derecha. Vaya mierda de truco. Y Andreu le engañó. Andreu estaba mirando la mano izquierda y le trincó. Sí, menos mal que dio flojo, ¿eh? Porque sí, tiene manos de académico. Sí, sí, sí. Son manos de escribir a máquina. De truquito de magia, porque él las tiene que tener muy cuidadas y muy finas. Entonces sí. No puede tener una mano tosca. Sí, entonces, sí, sí. Tiene manos de pianista. Manos de pianista. El cuerpecito igual que el tuyo. Bueno. finito. Sí, es verdad. Bueno, vamos a por la invitada de hoy. ¡Hombre! Vamos allá. Muchas ganas de tenerla aquí. Así, amiga de Andreu. Amiga mía. Bueno. Joder, ¿eso qué es? ¿Eh? Eso sí que ha sido de cuñado, cabrón, que has cantado. Claro. Gracias. Eso es, gracias. Sí, gracias. Sí, porque iba a decir Julio Iglesias. Eso sí que es que de cuñado. Que le conozco al Andreu. Eso sí que es de cuñado. Pero sí hubiera dicho Julio Iglesias. Bueno, pues fuerte aplauso para Inés Hernán. ¡Ahí está! ¡Vamos! Inés. Ahí está, hombre. Ay, Andreu. Podemos, porque ha habido PCRs. Ha habido PCRs, sí, claro. Sí. Bueno, y COVID también ha habido también. Un bucales, rato. Bucales. Bueno, sí, anales yo. De momento no. Y nasales. No, también. todavía eso no me ha tocado. Es. Vale, nasales. Pero deseando, en realidad. Oye, nunca se sabe. No, porque sabes lo que me pasa a mí, que con un falo, o sea, un falo es más doloroso, pero un micado todavía es como algo asumible. Claro, sí, porque hay gente que el micado ni lo nota, ¿eh? Veo que empezamos fuerte. No, porque el falo ya. El falo ya pasa. Lo has probado. Claro, sí, en ocasiones sí. En ocasiones, claro. Son sí, como claro, guilty pleasures. Claro, Andreu. Creo que os gusta más a los hombres ciseteros que a las mujeres que nos lo metan. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Vamos a ver, el sexo anal es una cosa como que vosotros demandáis más que nosotras. Ah, sí. Pero hay más demanda que oferta. Exacto. Pero nosotros practicarlo, o sea, no recibirlo, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, correcto. Sí, practicarlo. Sí. Pero que ha quedado en el aire también, entonces no, definir. Que lo demandamos, pero para ejecutarlo. Exacto, porque como la AstraZeneca, exacto. Eso es, porque es algo que está ahí en la cabeza y dices, joder, a ver si, claro, si ella, con ella, puede ser. Yo no sé, claro. Puede ser por romanticismo. Claro, o no. Yo no sé por qué. Claro, o sea, quiero decirte, poneros un paquete de gomas en la polla que os aprieten, a lo mejor, en un momento, en la erección. Eso ya, también ya. Puede ser. Es el inicio de Es el inicio de Inés Hernán. Entra con una polla por delante. Sí. Bueno. A mí me gusta follar, sobre todo en tiempos de crisis. Creo que es un buen negocio de los pobres. Eso es lo mejor. Sí. ¿Follar es de pobres, diríais o no? Bueno, depende de cómo lo hagas. Escucha, depende de cómo lo hagas. Hombre, yo creo que depende de cómo lo hagas. Ya no es tanto la cantidad, sino el cómo lo hagas, yo creo. ¿En qué sentido? Pues, o sea, hay clasismo en el sexo. Hombre, a ver, si lo haces. No, pero si lo haces en la casa de Andreu, que tiene humedad, pues sí es de pobres. Pero. Vale. Que tiene unas humedades en la ventana. Vale. Que tiene no, un mou que flipas. Ya no, porque pasa el trapito, pero es que manda cojones. Sí. Entonces, el otro día fui a su casa y dice: ve una línea verde de mou al lado de la persiana. Y dice: eso es que hoy no pasa el trapito. Pero se pasa y se va. Y porque vuelve a salir.
Porque el casero es un hijo puta. Porque ah, sí. O sea, tiene como que pintar un algo. No, claro. No quería decirlo yo. Claro. Pero bueno, hay polvos que sí que son de pobre. Yo creo sí. que los polvos de pobre son esos que los haces con mucha ansia, ¿no? Como si no creyeras que no vas a volver a follar. Ya. Sí, tú piensas. No sé, podría ser. Esta teoría la estoy lanzando al aire sobre la marcha, ¿eh? Tampoco la he meditado mucho ni. No, yo tampoco lo he meditado en exceso, pero yo creo que el sexo de pobre es el sexo de la mayoría de la gente que piensa que está en la clase media española por una cuestión de tiempo. O sea, quiero decirte, de tiempo y de cansancio. Si tú te levantas a las 7 de la mañana y llegas a las 8 de la tarde a casa, claro. solamente te da tiempo a friccionar así como un Snorlax, ¿sabes? Sí, sí. Pero ya no es el tiempo, ya no es el tiempo. Como para es... decirle que por detrás. Como para decir que es exacto. Si no hay tiempo, dices, entonces, si no es que no quiera, que no tengo tiempo. O sea, entonces, el sexo anal se convierte es de en ricos. Ricos. Claro, claro, se convierte en sexo anal es de ricos. Porque hay que tener tiempo. Buena deducción. Pero insisto, ya no solo tiempo, es ganas también. O sea, vale. El sexo de pobres ya no es que no tengas tiempo, es que no tienes ganas tampoco. Exacto. Llegas cansado de una larga jornada. El rico no se cansa. El rico no se cansa. El rico puede hasta quedar al mediodía para echar un casquete. E irse a la oficina otra exacto. vez. Exacto. Eso un pobre no lo hace. O sea, que sería revolucionario completamente el sexo anal. Efectivamente, efectivamente. Vale, de hecho, podemos darle la vuelta al marcador. El muy pobre también puede llegar a follar muchísimo. Exacto. Bueno, porque no tiene trabajo y está todo el día chingando. Claro, exacto, claro. exacto. Entonces, cuando le das la vuelta al marcador... Das ahí... Claro, esto es como los ricos. Que cuando le das la vuelta al marcador disfrutan muchísimo con un bocadillo de mortadela. ¿Sabes? Que de golpe han descubierto... ¡Hala! Toma, exacto, ¿sabes? Exacto. A ver, yo cuando he trabajado, o sea, cuando he trabajado. ¿Cuándo has trabajado? ¿Cuándo has trabajado? Cuando he trabajado de verdad, o sea, no de verdad tampoco. En el año 2008. De horario, de levantarme a las 6 de la mañana, sí. El pollo asado a las 10. ¿Te gustaba eso? Eso con mi compañero íbamos y decíamos, oye, un pollo asado del Sabroso, que era un este de comida de tal. Y decía, venga, oye, sí. ¿Dónde trabajabas tú cuando trabajabas así? Era de policía. Era policía. ¿Sí? Sí, no, sí, policía hace años. No, policía local. Que bueno, siempre se olvida sí, claro, lo local. Eres policía del amor. Ay, tienes así como un punto ¿eh? Ojalá los video oyentes pongan el vídeo ahora. Porque sí, sí. Sí, tiene tendrá, un punto de policía local. Verdad, alguno tendrá. Oye, ¿por qué dejaste de ser policía? Qué curioso. Policía local, Inés, perdón. Policía local. Es que no es lo mismo. Policía sí, local. Es que vive mejor, bajar, ¿eh? Puede bajar un gato de un árbol, claro. Parar a alguien porque va andando rápido. Siempre le gusta humillarme con eso. No, no, no. Pero al fin y al cabo. Policía adelante. Vale, policía adelante. Pero... Arroba policía, esto es muy fuerte. Arroba policía, no, sí. No hay arroba policía local, o sí la hay. Sí, claro. Claro, pero he dudado, ¿sabes arriba por qué? Policía... Porque es policía arroba local. Arroba policía local. Con policía local dudas. Hay aquí arroba en Madrid. Policía municipal, en Alcobendas. En Alcobendas, qué gracioso. ¿Y por qué dejaste de ser policía? Bueno, pero esto no se convierte... No, no, has venido tú la invitada, Inés. No, pero Juan, respeto a la invitada. No, si ella quiere preguntar, claro, esto es como Federico Jiménez Los Santos, ¿por qué dejé de ser comunista? Ya. Juan, ¿por qué dejé de ser policía local? Pues por la interpretación. Me ha gustado porque mucho, me apunté a una escuela de teatro. Ah, que ¿en serio? Me apunté a Coraza y en segundo, en tercero de la de clase. Pues quería olvidar la vida de policía y el primer papel que le dan en una serie es de policía. Bueno, era agente, no. De agente forestal. Agente forestal, cuidado. No. Pero él dice agente. Él dice agente en vez de agente forestal, porque agente dice que va adelante. Entonces, es mucho más clase sí. eso, ¿eh? Sí, wow, sí. Espectacular. Sí, bueno, a lo que nos estábamos centrando. ¿Sí? Entonces, Ah, es que a Andreu le gusta. Vaya, no, le de gusta. Mis humedades no te Oye, importa hablar todo el rato. ¿Esto ¿verdad? Es verdad que eras policía? Que sí, qué que fuerte, sí, tío. Sí, sí, qué siete guay, años, ¿no? Tienes 7 años. Qué fuerte. Sí, además es como, quiero decirte, igual que hay gente que piensas, jo, esta persona es anormal por las bueno, facciones. A ver, no. Hay gente que, no, anormal, que por las facciones. Anormal. No, anormal. Que hay gente por las facciones que dices, jope, pues. Tiene toda tiene la pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta de policía bueno, local. No está mal. Sí. Tú, de policía local, tengo cara de policía local. Y la semana pasada que tenía cara de casado. De casado, es verdad. O sea que ¿ah, sí? Sí, sí. Vamos mejorando. Yo de casado no, pero de divorciado sí. De divorciado sí. De divorciado sí. Bueno, tú eres también de. Tú quieres ser divorciado. Yo quiero ser futura divorciada. Futura divorciada. Me gusta eso. Efectivamente, pues aquí pues es de tu. Pues yo tu soy pasado gremio. Divorciado. Sí, fíjate, pasado divorciado. Hostia, tío, qué giro de vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Coraza sí. Te puede hacer cambiar todo. No, no, no. Coraza. Eso bueno, es una Coraza eso... Es un centrifugado. Sí, sí, sí. Te mete ahí y sale. Y sale. Joder. Y sale tu esencia. Y mira lo que cambio. Un domingo currando. Estupendo. Aquí, lo mismo que hacía antes. Estupendo. Un festivo, pero sin hora extra. Sin cobrar, claro. Eso claro. Es, eso bueno, es, sí, está sí. Bien que hayas dejado de chupar del bote. Sí, eso sí. Está sí, bien. Sí, sí, sí. Está es, bien. Es verdad. Ahora no hace nada el tío. Ahora, bueno, a lo que iba. Sí, tío. Ay, qué narcisista, placer... me encanta mirarme. A mí me pasa lo mismo. Estoy en el sitio malo. No, ya.
Pero si hablas pues, tú, salgo yo también. Sí. Le gusta, sí. Ahí. Oye, qué pareja, ¿eh? Oye, que bien combinamos. Negro, rojo, son los colores de los yacas. Mira el policía cómo ha venido con el chaleco. Sí, sí, con el policía no se quita la chaqueta. No, no me quito la chaqueta. Porque lleva la pistola. Porque llevo aquí, aquí llevo la libreta de las multas. Luce Santiago Abascal. Claro, claro. Siempre con el chaleco antibalas en interior. Puesto. Sí, sí, ahí va con el pecho palomo. Si es que ocupa demasiado Abascal cada vez más. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, 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 es una Yo le daba un viaje, un guayas, guayas. Yo también le daba un guayas, guayas, ¿sí? Pero tremendo. De ida, no de vuelta. Sí, sí. De ida solo. De que ya no quiero verlo más. No, la carretera de una sola dirección. Total. A mí me hace gracia el, bueno, el candidato de Vox ahora que... Claro, yo no sé cuándo va a salir este podcast, pero justo hoy está pasando... Esto sale mañana. Ah, sí. Bueno, pues no, ayer el entonces. El martes. Bueno, pues entonces anteayer fueron las elecciones en Cataluña. Entonces sí, sí. Vox ya por fin han dejado de ser partido político porque les han... O sea, quiero decirte, obviamente les habrán dado medio voto en las urnas. Pero tío, el negro de Vox es una persona que me hace risa. A vosotros no. Han pasado a ser... Es que es potente. Es potente. Mediáticamente sí. Siempre tiene... Siempre... Han dejado de ser partido político, han pasado a asociación cultural, ¿no? Sí. Sin ánimo de lucro. Exacto, como dice mi colega Galder, en plan, entró el negro de Vox en Vox y dijeron, joder, ¿qué le damos al negro? O sea, pues el feminismo, el ecologismo, Cataluña, ¿sabes? O sea, además todos... es título de canción, ¿eh? ¿Qué le damos al negro? ¿Qué le damos al negro? El negro no puede, el negro no puede. Efectivamente. El negro Oye, no puede. Lo que decía... Estoy fatal. Me encanta porque se une al carro rápido. Sí, 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 me se encanta, une a todo. Chicos. Lo que decía... Era lo del pollo a las 10 de la mañana. Joder, sí, macho. Es una cosa muy de policías, ¿eh? El pollo eso a las 10 de la mañana. Sí, ese y es el placer, los donuts. Más que los el pollo entero, el medio pollo. El medio pollo. Exacto. Y el placer de comerte un medio pollo, no es ni fartru. Claro, claro. Comértelo a las 10 de la mañana, habiéndote levantado a las 6, eso solo se hace si te has levantado a las 6. Y si eres policía local. Y si eres también, policía local, bueno, te recomendas. Bueno, porque tiene que también... pillar un sabroso cerca, tienes que sí, tener un sí. Parque donde puedas hacer esa guarrindongada. Bueno, siempre no, deben tener su código, ¿no? Oye, tengo sí, un 314. Sí, sí. ¿No? Sí, y eso sí, ya sí. Es pollo sabroso, total, y la gente total. Sabe que esa patrulla está inoperativa. Totalmente. Esos gatos van a seguir en el árbol, Juan, mientras total. Estáis comiendo un pollo sabroso. Nadie los va a bajar, nadie va a ayudar a cruzar a una viejecita. Un P10. Que es un pollo a las 10. ¡Wow! Un P10, total. Y se queda y así. Y tú dices, madre mía, un P10 debe ser un atraco o algo, ¿no? Sí, nada, ¿eh? No. O sea, que no eras de los que corría. Vaya, vaya. Él no. Jope, ¿a ti te hubiese gustado ser algo así? En plan funcionario, como cuando lo ponen en Tinder. Hombre, la gente, rollo, funcionario. Y ya sabes que son maderos. Bueno, mira, no a ver, hablando Inés, de eso... Espera, perdona, Inés. Sí, tú cuando ves a Andreu en el escenario, ¿sí? ¿No te parece que puede ser policía? O sea, de la presencia que tiene. Pues mira, te tengo que decir, policía no lo sé, ¿sabes? Pero por lo menos como... Portero de un edificio, sí, ¿sabes? ¿Portero de un edificio? Pensaba que iba a hacer una discoteca. Pero escúchame. Y ahora el giro final. Antes, de un edificio. Antes, cuando has medio comentado esto, no, parecía que era súper bueno. No, es que me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque tú ya bien sabes que Andreu es una persona... No, Andreu es una persona pues que me dirá 1,69, 1,70. El medirá ese es. Porque tú más o menos mides lo mismo. Claro, Inés, claro. El medirá ese es si llega. No. Ese es, medirá en futuro. No, es un Inés hipotético. Habla con conocimiento de causa, claro. Y cogiendo una referencia muy que es mi, que es mi, muy que, veraz. Que claro, es pero como altura. Que desde abajo se le ve muy bien, ¿sabes? O sea, que es que ya no puedo dejar de verle como un portero de edificio. No, es que esa, no, pero tiene. Ese, pero pega. Eso es en la tierra. Deja que hable. On stage se le ve como desde abajo. Entonces. Se le ve como los caballos, o sea, que es decir, los cuatro secuestres que se ponían encima de las puertas en los sí, palacios, caballo... que les ponían el culo grande, sí. O sea, se dibujaba con el culo grande para que tú, como lo tenías que ver desde 2 metros más abajo, pues tío, él es igual, se ve como con un espaldón, tal, no sé qué, y luego cuando él baja a hacerse una mierda. Foto, luego ya mierda. No, es como, dices, uy, pues es más pues parece... pequeño, entonces yo me tengo que ver como la vaca paca, tío, en stage, ¿sabes? No, ¿sabes qué pasa? Que es verdad que, y esto es un efecto que pasa siempre, que en el escenario te creces. O sea, tú ves, a mí me ha pasado, ver a compañeros actores o ver obras de teatro, desde lejos ver al actor y, o a la actriz y decir, hostia, qué pedazo de, qué presencia, ¿eh? Sí, sí, y sí. Y luego baja a hacer las fotos y tal, y es verdad, es como tú, claro. Como tú, sin presencia, o sea. Qué poca presencia. Que hace un efecto, te engrandece. Claro, sí, sí. A mí me juega la contra. Porque... A comentar que es mejor no comentárselo, a lo mejor. No, sí, yo no lo no. He comentado nunca, vale, pero, a mí vale. Me, pero perdona, a mí me lo han comentado porque yo supongo que cuando vas a ver una obra seria, pues la gente tiene un tono más comedido sobrio. Al salir con el actor o la actriz de turno, pero yo supongo que al ser monólogo,
pues la gente sale como muy engrescada. Y sí. te ven y te dicen, y no se cortan, ¿eh? Mucha pues gente. A mí eso me parece. Oye, que eres más bajito, ¿eh? Parecía mucho hombre, más mayor, yo, mucho o sea, más grande. Es que cretinos. Yo he ido a ver a Andreu al Tinder alguna vez, sí. y gente, oye, ¿me puedo hacer una foto con Andreu tal? Digo, sí, sí, está ahí. Y cuando han ido, se han acercado y se han ido. Se han ido sin foto, Sin ¿eh? Foto. Y han dicho... Pero ¿por qué? ¿Porque les daba miedo? No, porque han dicho, pero este era el Andreu que estaba encima del escenario. Claro, no han querido foto. Hola. No han querido pues foto. Pues esos son de los que no follan. Y no, buscan sexo anal. Y nunca lo tendrán. Desde aquí se lo mandamos. Y le digo, pero ¿no te vas a tirar la foto? Y me dice, no. Dice, pero si parece un porte de un edificio. Hostia, claro. tío. Hostia. Y entonces, ¿cuándo ¿Y han dicho eso? ¿Quién coño se le haya ocurrido eso? Inés. Es una hija de la gran puta, tío. ¿Cuándo día? Circulen. Circulen. Quien no quiera foto, circulen que he sido policía local. Hostia. Es verdad, y así estamos. A mí me gusta mucho ese momento, cabalgata. ¿Tú actúas también? Bueno, hacemos algo, sí. ¿Qué haces, Inés? Bueno, ahora mismo, pues la verdad es que me dio lo que es la vida un poco de giro, porque... empecé a presentar un programa en la plataforma de ¿qué pasa? ¿Que le tengo que hacer así? No, que la carita, porque si te metes ahí. ¿Y eso Juan, que miedo. Si te pones aquí debajo, eso que tú has estado, no se te ve el micro. Y eso que tú has estado aquí tiempo, ¿no? Con tu sí, con Galder. A mí me encantaba, se llamaba, es que siguen Galder y Urko presentándolo, se llama El Otro Día o algo así. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece un podcast El Otro flojo, Día o algo así. Entonces por eso lo dejé. Claro, fíjate, por eso era. Esto no lo vamos a cortar. Claro hay que mucha no. confianza con ellos, ¿no? Ellos saben. ¿Flojo en cuanto a qué? Bueno, que ellos, pues que al principio lo organizaban mejor y luego ya empezaron a dejarlo de organizar también. Claro. Así que nada, pues ya te está. Aburriste. Sí, yo me aburro enseguida. Menos de algunas cosas, claro. Pues hay otras cosas. Por ejemplo, el Oli, que es un juguete de plátano melón, que tiene así como una puntita que tú te lo pones así en el clítoris y eso es una cosa que no me aburre. ¿Y eso por no ejemplo. Te aburre, el Oli. No. El Oli. Se llama Oli, ¿sí? Oli, O-L-I, pero es Oli, claro. Oli es Oli, porque. Oli. Bueno. Sin H, claro. Sí, como, sí, en, supuesto, como antaño, con sí, el 2008 Byte. Sí. Y entonces el juguetito del plátano, tú con eso tiras. Exacto, eso tiro. Eso no, no es una cosa que me aburre. Pero sin embargo, un podcast claro. que al final se hace ahí la gente un lío, pues digo, pues prefiero me cojo el Oli. Un platanito. Claro, exacto. Muy ese bien. Ese es muy el bien. Motivo. Que no nos cambien por un platanito pequeño que vibra, ¿no? Muy bien. Puede bueno, ser. A lo mejor te cambio no, yo. Puede a lo mejor ser. Me aburro de ti, Andreu. Bueno, me quedo con el Oli. Puede ser, porque tú no sabes. Cada mañana, que me dieras buenos días el Oli. Exacto. Porque tú no sabes apreciar lo bueno. Entonces al final te aburres. No se puede dar caviar a los cerdos, Juan. Ya. Caviar a los cerdos. No lo aprecian, ¿sabes? Bueno, yo soy una cerda y sí que lo aprecio, la verdad. Bueno, pero... claro, depende de qué tipo de... claro. Pero... A mí la polisemia me gusta mucho. ¿Sabes lo que significa la polisemia? El polisemita. Claro. De toda la vida, ¿sabes? Exacto, el polisemita. Tú, sí, por ¿sabes? Ejemplo, que eres un policía semita. No, eso es. Joder, André, vaya risa de cuñado. Claro. Sí, tiene un punto cuñado, pero a mí Andreu me hace gracia, ¿eh? Sí, sí. Te lo tengo que decir. Fíjate, no, sí, fíjate. Es así. No, sí, Andreu. Son de los cuñados de causa porque vino a ver el show. Sí, es una sorpresa. Es de los cuñados que sí, tolero. Sí, sí. Y además, en el Arlequín, tenéis que ir a verle. Va muchos días, jaja, ya está. Sí. Viernes, sábado, domingo. Sí. Y además regalo que, juguetes de platanito. Y además que Andreu es guapo. Sí, es atractivo, gracias, resultón. Gracias. Guapo gracias, a lo mejor, no sé si es la palabra, gracias, pero... Gracias, no, guapo soy no, resultón. Eres resultón, eres atractivo. No soy un pibonazo, es no. verdad, no mido 1,80 m, no tengo un pelazo. No. Pero bueno... Bueno, deja de decir cosas que no tienes, porque a lo mejor... No, a pero pensar sí que... El atractivo pero tienes charm, tiene los dientes más charm, o menos bien. Limpios, más o menos bien. Más sí. o menos pero, es que, perdonad, con lo que corre hoy en día se ve que esto está muy valorado. Que la higiene. La los higiene, dientes. El dar un poco de conversación... sí. Un poco inteligente, que es claro, tienes el... la gente me lo las chicas me lo dicen. Sí. Entonces, es que no encuentro a nadie que pueda hablar un rato con ellos. De algo. De algo. Y claro. que pueda reírme un poco. Entonces parece que estamos te muy lo valorados. Pide mucho. En sí, plan, échame unas risillas, tal. Bueno, lo de siempre, que lo de siempre, pero no, tío, lo, ¿qué lo, dices lo, si no ligas nada, tío? No, ¿o ya, sí? Pero lo poco que he ligado ah, vale. es porque sí. es porque al final valoran un poquito de conversación y risas. Vale, sí, es verdad. Pero, puede pero ser. Está tirando de recuerdo, de mucho recuerdo. Claro, está viviendo claro, del recuerdo, como todo el mundo en pandemia, eso es verdad. Es verdad sí. que hace tiempo que no me lo dicen, que tengo buena conversación. Pero las dos veces por que me lo han dicho. Lo recuerdo muy fuerte. Bueno, pues eso está muy bien. Normal, tienes que recordarlo. Hombre, y mucho. Para dos veces que te lo dicen. Eso claro. está fenomenal. Sí. Andreu, yo te animo a seguir como eres, jeje. Gracias. Claro, ¿qué valoras de ti, Inés? Pues la verdad es que... Las personas con las que has estado pues mira, sentimentalmente. Pues mira, por lo visto unas felaciones especiales. Eso está muy sí. bien. Un momento, sí. un momento. Inés, es que nos vamos de un tema a otro y no acabamos nada. Ya, pero espérate, no. ¿lo cortas ahora? No, yo claro, quiero escucharlo, sí, por favor. Pues mira, no, porque ahora es cuando el público se ha enganchado. Claro, exacto. A nivel emocional... No, volvamos un momento. Las unas... felaciones. Sí, disculpa, ¿eh? Sí, pero, eso está pero bien. Estábamos hablando de lo que actuabas.
Ya, pero es que sí, te quieres esperar, bueno, Juan. Es que todo es una actuación, Juan. La vida es sueño, los sueños es que te aburres demasiado rápido de todo. Entonces, no. Haces muy buenas felaciones y esto te lo comenta. O sea, tú lo sabes, porque te lo han ido diciendo. Sí, creo que soy buena. Soy una risota, es una persona pues que le gusta mucho el comer, el vino, así, pues, o sea, como un poco Julio Iglesias. Hombre, polla mientras vas diciendo gracietas. Inés. Claro, igual, un poco de vinito. Bueno, es una cosa que me gusta. Inés. Un white plus, como dice Alder. Tienes buena boca. ¿Qué? Los dientes más o menos limpios. Pero es que no también. Es cuestión de la boca también, ¿eh? Es de el no truco, clavar muela. Claro, y lengua. Lengua, humedecer bien, unos buenos gapos. Es que hay un buen trabajo. Unos buenos gapos. Mira, claro. Fíjate. Es que... un silbido antes. Claro. Para que no se duerma. No. Para que no se duerma. Es que si tú has visto Ghost y has trabajado un poco de la alfarería, va muy bien. La mirada. Si pones la mirada que tiene así Andreu ahora. Si con la boca tú puedes hacer un bajón. Cenicero. ¿Sabes? Sí, sí. Eso es que te sale una buena felación. Exacto. Sí, darle ahí la vuelta a la rotonda, circunvalar el cipote bien. No sé, cómo divertirte. No, totalmente. Ya desde la rotonda, como en España y como mira, en Portugal. Exacto. O sea, solo decir circunvalar el cipote, no te ya se ve que manejas bien la boca. Exacto, ¿verdad? Es que es circunvalar la adicción. Circunvalar el cipote. Pues ahí así hay es. Media mamada. Y luego, a nivel emocional, ¿quieres decir? Pues bueno. También. Pues supongo que algo escucho y algo turro, como todo el mundo. Es que soy bastante mediocre, te tengo que decir, Andreu. Es que al final también en esa mediocridad un poco controlada y un poco sí, está el gusto. Defendida, claro. Está al gusto, porque al final la gente que habla demasiado también es un poco... Yo la hablo gente mucho, que habla muy poco. Hablo bastante, pienso. Pero yo creo que eres de esas personas que habla y deja un pozo también. O sea, no es tú. Bueno, tú. Pues si crees eso de mí, eso me parece una buena impresión. Hombre. Bueno, de momento estamos saltando de tema a tema. Sí, es una cosa que nos gusta. Nada. Sí, bueno. Entonces, vamos a cerrar algo, ¿vale? A ver. Como quieras. Joder, como Juan, quieras. Sí, es que hay uno que tiene que poner orden aquí. Joder, es que si no, el policía. Es que si no, o sea, vamos. El Maderolandia. Si no, esto es una circunvalación. Mira, a mí también. Vaya dos. Ay, Andreu, qué narcisistas. Es que vaya dos. No te hace falta. No, pero le encanta. Le encanta que sea. Está muy bien. A mí la gente rapada. A ver, mira, hola, hola. ¡Hostia! ¡Hola! Pues parece suyo. Hostia, parece tío. Mío, ¿no? Parece tuyo teñido. Sí, tío. A ver, vuelve a. A me ver. Gusta el rollito este de. Cuando te queda. Luce cortinilla, ¿eh? Esto es muy 70s, tío. Hostia, madre. Joder, Andreu. Me encanta. Menos mal que ahí me lo recuerdo. El gag del pelo, ¿eh? El gag siempre de ponerle funciona. El pelo al calvo. O... Siempre funciona. Sí. Sí, sí, sí. A mí pues... me parece un rollo cuando hacen eso, tío. Ya, por eso. Sí. Pero lo que nos hemos reído, ¿eh? A mí sí me ha hecho risa. También ¿sí? dicen que los calvos la tenéis más grande y no necesariamente, ya te es lo verdad, digo yo. Es verdad. No. Es verdad. Claro. Pero la tienen más limpita. Porque tienen que, porque tienen que aprovechar sus oportunidades. Tienen que aprovechar sus oportunidades. Tío, claro. ¿Lo sientes tú así? Yo creo que no, Andreu. Tú explota tu lado funny y ya está. Sí, sí, hombre. Andreu sabe lo que explota. Mi picha es una picha divertida. ¿Sabes? Sí, ¿eh? Sí, vamos. Es una fiesta. Sale y es un festival. Es un Tinder. No, no, es verdad. Le pinto una cara. Le pones la cara del caga, tío, ese vuestro. Tengo mechoncitos de pelo pequeños y se los pego también. Sí. La peino. Bueno, hago de todo. Los fines le pongo espuma y le tiño el pelo. Barbita. La barbita. La barbita también. Le hago patillas. Sí, sí. Anda, sí, sí, qué sí. Divertido. Joder. Sí, es que... A estos dedicáis los hombres, tío. No, bueno, a eso se dedica Andreu, que tiene poco que hacer. Wow, claro. Impresionante. Claro. Pero bueno, yo me llevo siempre una impresión de los sitios. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, a todo esto, ya sabes que esto es los yacas. Has dicho antes. Claro que sí, que... vamos a otra cosa, venga. Gracias. Has dicho antes que habías visto algunos programas. Sí. Sí. Pipeado un poquito sí. Y tal. Entonces ya sabes que aquí el invitado, aunque no te lo creas, con el rato que llevamos, normalmente ya se ha contado un poquito la historia de Jackass. Pero en este caso no, porque no, estamos en este saltando caso de llevamos, tema. Llevamos, yo es que soy el controlador del tiempo también. Ah, joder, también. Policía del tiempo es que también. Hostia, tío. Permiso para sonreír, sí, llevamos, ¿eh? No, para eso no. Para eso no. Para eso siempre. Vale, vale. Oye, qué estigma también te digo, Juan, ¿eh? Ya, es qué presión. Y encima te dos. Llamas Juan. Sí. Claro, o sea, que es todo como muy hombre de Paco, tío. Sí, 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 es que, totalmente. Es que está, lo tienes todo. Lo tengo todo. Y Paco, sí, y cara de cuñado también. Pero, oye, pero no, oye, perdona, tío, perdona, puta, cara perdona, de cuñado. Perdona. Cara de cuñado, ¿no? Oye, sí, cuando ¿tienes? Te saliste de la policía, vamos a ver, entonces que te. O sea, tus padres que vamos dijeron. A otra cosa. Venga, vamos. No, allá. No, pero en plan rollo, que sí. si tenían ese punto como clasistón. Oye, Inés, ¿no crees que el programa de Alder es que no, se iba así porque estabas tú? Ahora se empezaba. No, 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 no. Estaba callada. Vale, vale. Vale, vale. No, dime, no, dime, no, a ver, dime. Entonces, por ejemplo, o sea, quiero decirte, personas que, quiero decirte, apoyaban la moción de policía local de Alcobendas, ¿vale? Y tú de pronto dices, chicos, me voy a salir para ser actor, bueno, ¿sabes? Bueno, para bueno, hacerme bueno, Marina, bueno, el bueno, Marina bueno, Abramovic. Bueno, sí. ¿Qué es lo primero que te dicen? Bueno, en Alcobendas. O sea, la primera frase. Bueno. ¿Estás bueno. loco?
Estás loco. Se va a lo mejor. Se va a lo mejor. Esto es una pena. Andreu. ¿Qué vas a hacer? Ahora que vamos a grabar The Wire. Sí. Que me voy a hacer comedia y la peña. Pero ¿qué dices? Si es no que haces es muy puta fuerte, gracia. Tío, ¿eh? No, a ver, en realidad la gente lo que dice es que estás loco, pero simplemente por el tema de la seguridad. Claro. No, y o sea, no, no la seguridad, de policía. Claro, claro, ciudadana. Porque lo peligroso claro. es la seguridad, la seguridad de bueno de trabajar una semana sí, una no y todas claro. esas mierdas. Sí, bueno, la verdad es que está bien. Es valiente por tu parte. Oye, una cosa, ¿y alguna vez has hecho alguna escenita con el alguna escenita erótica con el uniforme y esas cosas? En plan de... Fíjate, pues mira, fíjate que te no ha quitado si la he hecho, pregunta no, Yacas. Pero se ha quitado la pregunta Yacas. Esa es la que te íbamos a hacer a ti. ¿En fíjate. Serio? Sí. Pero esto pasa, ¿eh? Cuando hablas tanto... Es pues normal mira, Inés, que en algún momento des en la tecla en la que digas, pues claro. Oye, que... no he hablado tanto tampoco, no, Andreu. Pero, has hablado pero, más tú, ¿eh? Inés. Bueno, estamos ahí. A ahí, ver, ¿eh? Sería un PP-PSOE esto, ¿eh? Sí. Es que vamos vestidos como de la CNT. Sí, totalmente. Bueno. Vamos ahí. Que perdón. Sí. No, disculpa. Me has hecho una pregunta hace dos minutos. Disculpa, pero vas a otro ¿eh? Tema. Sí, parece el invitado. Cuéntanos, Juan. ¿Entonces sí. qué? Es vuestro podcast este. Sí, yo sí, en realidad fíjate, he venido aquí, no me he quitado ni la chaqueta, fíjate. De hecho, Juan, tengo un nombre para un podcast. A ver. Y creo que podríamos hacerlo tú y yo, porque como hablamos poco, ya. pues quedaría muy bien. Que es En Podcast Palabras. ¡Boom! ¡Qué bueno! Andreu, sí. En Podcast Palabras, en breve. Ay, es que eres muy ocurrente. A mí eso lo aprecio de ti. Gracias. Eso gracias. No se le ha ocurrido a él. Se le ha ocurrido a su pollita. ¡Oh! ¿Qué habla? Bueno, es la cabeza pensante, es sí. verdad. En este pequeño cuerpo, en este pequeño cuerpo, la cabeza pensante. Bueno, que si abajo. Habías hecho algún show así. O sea, ¿algún show te refieres pagado o. Bueno, o gratis? Sin remunerar, que sería todavía mucho más pringado. Con pero... o con contraprestación. Que no sea económica. Exacto, igual. En especie. Pues la verdad es que no. ¿En serio que no has aprovechado el uniforme de policía local de Alcobendas? Pues lo tiene, no. lo tiene a lo mejor. No ¿lo sé si lo tienes? No sé si lo tiene. Cuidado. Y me mira como si yo me tuviera que emocionar por si me puede caer un show también. Claro, es que show. te tienes que hacer claro. aquí un show, tío, con eso. Oye, ¿puedes venir? Inés, ¿puedes tú ya venir? Te lo has imaginado. No me lo he imaginado. Vamos a hacer una siempre cosa. La realidad es peor que la ficción. Lancémosle un reto, Inés. A ver. Ya que el programa es nuestro. Sí. ¿Qué te parece si dentro de dos podcasts lo haces vestido de policía local? Hombre, claro, el podcast. Sí, pero, claro. pero si vas a decir que sí, claro, daré un poco de rollo. No, me jodas. No me jodas, Andrés. Claro, tío, coño, no daré puedo, un poquito no, de... No porque puedo, si no tiene... No puedo porque ese uniforme, o sea, supuestamente no tendría que tenerlo. No puedes utilizarlo, claro. No tendría que tenerlo. No deberías tenerlo. Vaya claro. choriceo que te has hecho ahí, ¿eh? Sí, pero sí, es de sí, los sí. antiguos, encima. Es de los... Juan, es, ya se lo he dicho, de los que tiene cara de los antiguos. Que es un... Hombre, que no es de los nuevos. Que las uniformes se renuevan... De los azules. ¿De los azules? ¡Oh! ¿Y las botas, esas duras? Uf. Sí, botas, pantalón... Madre mía, nene. Guantes anticorte. ¡Guau! ¡Madre mía! Puedes comer un coño con un cúter al lado. ¡Ojo! ¡Hostia! Guantes anticorte. ¡Hostia, nene! Grilletes. No. ¿Oh, sí? Lo tienes todo. Pero con sí, para abrir. Que, así, o detrás, esposas, o arriba. Claro. Esposas comúnmente llamadas. Sí, bueno, grilletes. Hostia, ha sido. Ha sido una persona muy mala. Chaleco. ¿Antibalas? Chaleco, antibalas. Ese lo tengo, sí. ¿Antibalas? Sí, porque no. ese costaba, yo lo vendía sí, por Wallapop. 500 pavos. Ah, es verdad. Ah, ¿se puede vender? Pues venderlo por Wallapop, claro. ¿Es verdad? Ponte un seudónimo, no pongas Juan. Da igual. Yo que sé, Jordi. Da igual, es mi chaleco, ese sí es mío. Ese sí. Ese 500 pavos de tu bolsillo. Es anti. ¿Y para qué lo arma quieres? Blanca y. Hombre, pues porque antes. O sea. Porque dado como está el año, por si acaso, por lo que pueda pasar. Qué fuerte, tío, lo tiene todo, ¿eh? ¿Que para sí, qué hombre? Lo quiero ahora? Para, sí. Ahora para nada, pero. Para esquivar lo tenía las balas antes. Del amor. Por eso uf. Está soltero. Ostras, para esquivar las balas, balas del amor. Amor. Por eso está soltero, es verdad. ¡Wow! Andreu se inventa lo que quiere. Juan, pues nada, haz aquí un disclaimer a ver si encuentras novia o novio pero o lo si que tú busques. Disclaimer. Pero si yo tengo novia. Bueno, pues... Es verdad. Pues nada, desde aquí la mandamos un beso. Que te haga el show, chocho. Eso, sí. Vestido de policía. Ali sí. se lo he hecho. Sí. Yo, en cambio, como soy ex camarero, no queda tan sexy hacer un show de... Sí, puedes. Vestido de camarero. ¿Te traigo la Coca-Cola o prefieres una fantita? Pero Andreu... Dándole así con la, claro. la comanda en la, el en la boquita. Anda, ¿qué quieres, tontorrona? ¿Eh? ¿Sí? Exacto. Es verdad. Claro. Hombre, yo sí, creo que todo es erotizable. Una botella de champán a lo sí. con la espada, eso que hacen a veces con una katana. Sí, tío, sí, yo sí. he llegado a limpiar casas. Bueno, una concretamente de una señora. Yo también, la mía. No, de yo cuando. De una persona. O sea, yo a cambio de una remuneración. No económica, había, sí, no, claro, no había una especie aquí. Vale. Y entonces, tío, me parece que todo es, o sea, todo puede volverse exótico. O sea, sí, incluso hasta sí, ese momento erótico, escobilla, sí.
Hasta el momento es cobilla. Hasta el momento es cobilla. Depende de las ganas que le pongas. Claro, puedes hacer así como tal. Claro, no sé, puede quedar divertido. Sí. Que volvemos a lo mismo. Puede haber si un baile sexy. No. Sí, a veces no. Puede ser un baile sexy de pobres o de rico. Exacto. Efectivamente. Baile sexy es de tener charm, tío. Eso sí. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Acuérdate de los anuncios, tío. Joder, Inés, estás soltando unas perlas aquí. No estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a dar hostias sin pensar. Pero sí, claro. O sea, es que tampoco se puede pensar mucho. No. Hostia, pues si no, no la das. A ver, ¿tú qué tienes los brazos? ¿Ya sin pelo, con pelo? ¿Qué onda? Le queda uno. Sin pelo, el culo. El culo también sin pelo. El culo sin pelo. Porque la semana pasada tocó culo. Sí. Y sobaco, si no me equivoco. Entonces tengo el culo de hace dos semanas y el sobaco. Y esto, no sé si lo veis. Sí. Porque a Andreu siempre le toca la depilación. A mí me toca chupar. Mira, fíjate. A mí me toca chupar. La gente elija que yo le chupe. El otro día nos dijeron la línea de Alba, que la línea de Alba es la de las embarazadas, ¿sí? Pero al final se convirtió en la línea de Paco, que es la de es la del culo. ¡Hala! La línea de Paco es cuando te agachas y se te ve y puedes dejar caer un lápiz. Hubo que chuparle el culo a un tío, pero... A un tío no, a mí. No, pero a otro, ¿te acuerdas? Al que era que trabajó en un gimnasio. Pues todo hace semanas ya, ¿no? Sí, un par de semanitas o tres. Porque la última vez la chupé. Así estamos con la incidencia COVID Madrid que estamos, tío, también. Si vais chupando por también ahí, hay tío, que las decir cosas. Hombre, de chupar culos, no hay COVID. No, ¿eh? No. No. El COVID no pasa por el culo, ¿no? El COVID no pasa por el culo, dice. El COVID hace así en el ojete, lo salta. Sí, sí. Y todo lo demás lo baña. La línea de Paco se la salta. La línea de Paco. No quiere pasar por ahí el COVID. Es anti-COVID, es verdad. Orejillas. Que está como salado. No, eso no hemos chupado. En COVID no. En COVID no. Y pero, antes pero una vez, sí. La gente no suele decir orejas. Veces. No, de verdad. Nariz. Hemos chupado oreja varias veces. Aquí. Hemos chupado más dedos del pie, más dedos gordos que orejas. Sí. Oye, ¿tú tienes alguna historia yacas potente que contar? Wow. Bueno. Puede ser de cualquier ámbito, de cualquier. De cualquier momento. ¿Cuál ha sido de tu la vida? Más fuerte que han contado? La más fuerte que han contado. Bueno, Bill, por ejemplo, se quedó un preservativo dentro durante una semana o 10 días. Sí. O más, ahora no recuerdo. Se lo quedó ahí, no lo encontraba. Y luego, sorpresa, estaba dentro. Bianca estuvo durmiendo en la calle 7 días, en un locutorio. Es verdad. Eva Soriano le echó petaceta en los ojos a una niña con 12 años. Eso me parece divertido. Para la niña que le echó el petaceta, ¿no? No del todo, porque claro. Porque el tema de los ojos, al estar húmedos, claro, cuando le metes cosas en los ojos, hacen así. Lloras un poquito. Entonces la misma lágrima hacía petar el petaceta. Claro. Y el mismo petaceta, al petar, era una fiesta. Zeta, claro. Claro, cerraba los ojos y eso era pa, 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 pa. Como que... Eso me parece como divertido. Yo no sé, yo he sido siempre una desgraciada. Entonces creo que mis historias empiezan desde que era pequeña, con lo cual, pues por ejemplo, yo faltaba a clase. Y entonces decían, yo no me quiero poner con Inés porque falta mucho, y entonces, ¿faltabas? Sí, faltaba. Pues porque no me apetecía ir y hacía, yo qué sé, cualquier cosa mala. Sí, o whatever, ¿sabes a qué me refiero? Entonces pues nada, yo llegué ahí a clase una vez y dije, ah sí, está. Entonces era como muy sibilina desde ya entonces. Un poco maligna, ¿no? Un poco maligna. Entonces, pues nada, esta niña, cuando me decía eso, no, nada, pues yo no me quiero poner con Inés. Entonces yo esperé ahí a reunir a 60 personas de varias clases en un aula. Y entonces como ahí Carrie. Fue cuando dije Carrie, ¿no? Exacto, como Carrie, tal cual. Yo dije, no, la que no se quiere poner con Alejandra soy yo, que tiene pipis. ¿Lo dijiste eso? Esto desde los 6 años y ya todo va increchendo. Joder, pues tenemos un poquito eso... de todo. No, hacemos un picoteo. Un pica-pica. No, claro. Pues así, ¿qué más cosillas? El cole eras en el cole judía, ¿eh? En el cole tenía alguna trastadilla. Así luego después más cosas. Pues mira, por ejemplo, atasqué los baños, se inundaron, dijeron quién ha sido y obviamente pues yo ahí no levantaba. ¿Con qué lo atascaste? Con papel higiénico. Ah. Hombre, claro. Bueno, con 10 o 12 mierda. Rollos. No. Eso hubiese sido el mejor de los casos. Pues claro, una cosa es un accidente y otra cosa es que claro. Se ha premeditado. Claro. O sea, como que hubiera comido mucho el día antes para atascarlo ya con... Pero luego yo era como muy absurda. O sea, era muy yacas yo también. O sea, por ejemplo, pues cogía un arco, o sea, como un arco, y entonces ponía una piedra al final, la pisaba en el otro extremo del arco y la piedra me daba a mí.
Hombre, así, porque... así era de básica. Es yacas, es auto yacas, porque sí, los yacas se lo hacen a otra persona. Si veis que uno le dispara al otro, ella se autodispara. A ti misma. A mí misma, sí, sí, es sí. Muy auto yacas. No, me estoy bien en la policía. Eso es porque te sentiste mal por lo de los pipis de la otra. Y, pero eso y... el karma entró en acción. Claro. El karma entró en acción. Tal, y dijo, exacto. Para ti la piedra. Pedrazo en la frente. Y no sé qué más cosas, pues a lo mejor ha habido alguna, ha habido robos, ha habido alguna cosa así, como un poco... algún pequeño hurto de pequeña que a lo mejor ya haya prescrito y puedas contar, no sé, alguna tontería, robaste unos bolis, pues mira, una cartera, no sé, con dinero. A mí me gustaba, no, yo no robaba cosas con, o sea, yo no robaba al pobre, ¿sabes a qué me refiero? No, a lo mejor esa cartera estaba repleta de billetes. No, nos fuimos una vez, una persona y yo, con las óperas, con la ópera de Haydn completa de Un Corte Inglés. Es que, sí, es que fíjate, es, pero es Haydn. Tú al que veías que follaba rápido, a ese no le robabas. Es que tiene glamour hasta para al pobre, hombre, no. Tío, es que eso, es que no roba un CD de reggaetón, no roba, no, tío. Te roba la ópera de Haydn. Gracias por entera. Recordar. La 150 ópera. Discos. Y luego, todas. ¿Y alguien ahí ha escuchado eso? Claro, y se ponía en casa. Es que era muy barrocos. Sí. Claro, y ahí se lo ponía y nos maquinaba más hurtos y más maldades con la ópera. Con la ópera de robada. De Haydn. Claro, pues no sé, pues he hecho muchas cosas. Es que el Haydn robado fuera, no sé. Suena mejor, ¿eh? Haydn robado suena mejor. Haydn robado, tú lo pagas y dices, bueno, tal, pero robado. Andreu, porque has dicho ópera de Haydn. Si hubieras dicho solo Haydn, se piensa que es un grupo de. Que era, podía ser. Como Metallica o cualquier que, cosa. O que eran, ¿sabes?, unos dibujos, por supuesto, animados. Por supuesto, Haydn. Claro. Yo, Haydn, lo vería en Carabanchel con un cubata. Sí, sí, un grupo alemán o algo. Claro, ¿sabes? Que viene Haydn como Rammstein. Sí, sí, sí. Claro. Eso es. Porque has dicho la ópera, ¿sabes? You have me. Pero bueno, la ópera, bueno, pues me da. Pero es que ya Inés lo hace porque sabe quién tiene al lado. Sí, sí. Suelta para saberlo. Vamos perdidos. Son interlocutores aptos, que es una cosa que siempre hace falta. Sí. Pues no sé, y en el sexo que me han pedido, pues oríname. Y entonces he dicho, pues te orino. ¿Ya has orinado? Claro. Lo que pasa es que lo he tenido que hacer en la bañera, porque yo ahí esas cosas no me gustaban del todo. Hombre, en la cama. Es que luego se queda sucia. Claro, y el problema ya no son las sábanas, es el colchón. Pero eso no es muy yacas. O sea, bueno, a ver, yacas me parece un poco. Bueno, yacas sería más bien, a lo mejor. Cagar. Sí, hacer aguas mayores. Conozco peña que lo pide, pero eso me da un poco de. Que teme. ¿Y dónde? ¿En la cabeza? ¿Dónde? No, en el pecho, así. Ah, méame en el pecho. Méame en el pecho. Y es así, o sea, méame en el pecho es la frase. No, es un bolero, ¿eh? Oye, no, y la frase es como, porque no me piso o algo así. Se te está escapando una gotita. Pero se te escapa una gotita por ahí. Y entonces justo, claro, y justo aparece Concha Velasco con las nuevas escenas, claro, y ahí hacen el ¿sabes? Es que ¿puedes repetir esas frases el tono en el que, ¿por qué no me meas? ¿Por qué no me meas? Dame pis. Dame pis. Claro, como muy heterazo, ¿no? Bueno, y como cosas muy heterazo. Como y entonces, muy heterazo. Y entonces tú dices, pues lo voy a calmar y tal, y te voy a echar un poquito lo que me salga. Lo para que claro, se abre como un conducto y se cierra frío, el otro. O algo. No. Tienes que beber simplemente agua para poder hacer pis. No, digo. Muy bien, acabas de definir el sistema que se hacía frío. Natural. Digo que se hacía frío y a lo mejor te lo pidió porque hacía frío. Ah, no, porque yo pongo la calefacción en casa. Ah, vale, era por... No, era por vicio, gusto. Ojo, por vicio. Sí, es que claro. Es que el pis calentito a veces da. Oye, ¿nos han pedido cosas así de viciosos alguna vez? A mí no me han pedido que les haga pis encima. No, era una cosita, un tironcito, cójame por arriba, sí, un circo, sí, del sol, bueno, alguna cosa. Lo que digo en el show, que es verdad, y es lo de la parte de la hostia en la oreja, que esto es verdad. Sí. Bueno, eso fue verdad, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Que cuento la última anécdota, es que primero apago la luz y luego... Y luego la chica me pidió que le pegara y entonces yo le di acojonado con un dedito. Pero lo que vino luego por parte de ella fue un ostión con la mano abierta. Esa sí que una yaca, ¿eh? Y que me dio en el tímpano. Y yo no la vi venir porque había dicho de apagar la luz previamente. Claro. Entonces fue todo como una trampa, urdiendo. Claro. Entonces, eso es que yo creo que es lo más no heavy. La vi venir. No la vi venir. Y creo que es normal. Porque si ella te dice, pégame, y le haces así con un dedito, pues es que te mereces una hostia. Claro, si la culpa fue mía, ¿no? Claro, vamos a que la culpa fue mía. Claro, la culpa fue de Andreu, porque le dice pégame y le hace así con un dedito. Claro. ¿Quién coño hace así con un dedito cuando dicen pégame? Bueno, ¿quién en la primera cita de golpe te grite que le pegues así sin haber hablado grito, nada? Bueno, pero mira, grito. Inés, méame y le meo. Hombre, pero no era la primera cita. No fue una gotita, ¿a que no? No, ya, pero escúchala. Es como dar una gotita, no, meada. No fue la primera vez, es que a mí sí me dice alguien. Exacto, claro. Hombre, si te dice alguien así de primeras, pégame, méame, yo qué sé. Pues es que el problema, ¿sabes? El problema es que si te dice eso, lo que tú dices, si la primera te dice eso, tu mente dice, ¿qué me va a pedir la tercera cita? Exacto. Si ya sin haber hablado la primera me pide esto es la punta del iceberg, ¿qué será lo siguiente? Bueno, pero temes por tu vida un poco y por tu integridad. Sabes que son de una vez, nada más. Esas citas son de una vez. Inés, sí, y entonces, escúchame, ¿y la postura de la meada cómo es?
Pues así, o sea, mira, a ver si se ve bien. A ver, vamos a escenificar. Yo soy el que... Yo te digo, yo te la pido, ¿no? Venga, pídesela. Sí, yo te digo... ¡Échame una meadita! ¡Joder! Es que lo pidió así. Me remito a cómo... Entonces, cómo... está en el baño. O sea, entonces yo dije, vale, vamos a la bañera. Entonces es una bañera. Se tumbó en la bañera. Claro, entonces yo me pongo así y hago... Claro. ¡Ah! Y ya está. Y yo... ¡Sí! Pero, ¿en serio? Pero sí, es que... dame más. Aquí. ¿Y qué, en el pecho? A lo mejor, ¡está caliente! No, hacía... Yo que no, se paseaba, ¿sabes? ¿En le voy serio? A hacer arroba, voy a cortar esto y voy a hacer arroba ahí. ¿En serio, Inés? Sí. O sea, estoy flipando. Hostia. Yo así, y te lo juro. Así como meando como en un árbol. Ah, y se toca. Como un árbol. Mientras le vas meando, claro, o miccionando. Ay, una vez mea un policía en los pies. Eso es bastante yacas. Eso es muy yacas. Te lo pidió también el policía. Porque tenía frío en los pies también. ¿Por qué quieres que te denuncie? Méame en los pies y vemos. Exacto. No, pues fue sin querer. Oye, gracias por la meada ficticia. No, ¿te ha gustado? He sentido a cosas. Lo mejor la quieres la de verdad. En principio no. Inés, ¿puede ser que estuvieses tan pedo que te pensabas que el policía era una farola y te empezaste a mear? Y o era que era un policía que de verdad le gustaba mi orina en los pies, tú suponte. Yo lo perturbada que puedo llegar a estar. ¿Cómo fue? No. No, yo más escenificaciones no puedo. No, pero ¿cómo fue con el policía? Pues que te meas y le llega a los pies y te dice, no puedo mear los pies aquí. Bueno, lo típico, que estás meando. Claro. ¿No? Hombre, oiga, que llega el policía, está a medio metro el policía. A sin ver, verle. Para que le llegase. O sea, claro, sin verle. Bien, un no policía vas. Al lado y mear. Pero ha hecho hay que dejar el alcohol, Yo estoy totalmente de acuerdo. Ayer me tomé tres cañas y lo hemos comentado antes. Sí. He dormido fatal. El alcohol es como de viejos ya, ¿sabes? O sea, a mí me gustaría un bar. No, de verdad. A mí me gustaría, que además lo leí hace poco. De smoothies. Sí, que se están currando unos bares para tomar cócteles sin alcohol, tal, que están muy bien. A mí me gustan. Y hoy tenemos público. Y está Adri y sé que no está nada de acuerdo, seguro, con unos bares de smoothies. Debe pensar que luego hablamos. Pero yo sería muy fan. A mí también me gustaría. Oye, Andreu, ¿qué pasa? Dime. Que nos hemos pasado de hora, que hay que pegarse ya. ¡Vamos! No. ¡Tómame! Sí. No, sí, que vamos al turrón. Ah, vale. Vamos al turrón. Yo es que estoy muy a gusto, Claro, hombre, sí, nos podríamos ir aquí hablando dos horas, pero... Claro. Sois muy entretenidos, Gracias. Gracias, la verdad. Es el mejor cumplido... Sí, que nos han dicho. Bueno, está bien, si os dedicáis al entertainment, entretener no es un mal plan. Sí. No. Entretenidos y entrepreneurs también. Somos muy de... Sí. Somos muy de óperas. Ópera de Haydn. Haydn era. H-A-Y-D-N. ¿La tienes aún en casa? No. ¿No? No, porque luego estas cosas ya sabes que se subastan, se venden por Wallapop. Esto pasó con 18 años. Ah, con 18 años. ¿Te gusta Wallapop a ti, A mí me encanta, compra y vende. Es lo que, como dice mi amigo Galder, lo que hay entre tú y la basura es Wallapop. Fíjate. Ah, por Wallapop, una vez cállate, que yo vendía un bikini sin estrenar, pero que no puedes descambiar, y me dijo un señor, 20 euros si te lo pones. Te iba a decir a esto ahora, que se está llevando mucho, y hay muchas chicas, que lo leí el otro día también en un artículo, se están llevando un sobresueldito de unos 700 euros por braguitas usadas. Bragas usadas, sí. Y tangas también. Hombre. Pero la braga se lleva más, porque hay más donde sí, es otro impregnar. Tipo de tela. No, por el tipo de tela. Porque hay más cantidad. El tanguita, porque el tanga solamente es así, como este triangulillo, y el otro deja ahí una base. Tienes feromonal más amplia. Aquí y, sí. Y el tío te mandó un audio, póntelo y te dé 20 euros. No, te lo escribe. Y entonces yo le dije, mire, caballero, respeto mucho sus filias. Sus gustos, sus claro, vicios, sus filias. Sí. Cuénteme por qué, pero no lo voy a hacer, ¿sabes? Cuénteme por qué, o sea, querías que te desgranara un información, poquito la necesidad que tenía. Pues se la llevan aquí, supongo que se la olerán en el coche o en el autobús de camino a Leganés, me da igual, y se zurrará la sardina, tío. Y pensar en eso digo, wow, qué loser. 500, a lo mejor. Yo para mí, como decía la película, ya sabemos lo que sos, ahora negociemos el precio. Efectivamente. Todo tiene un precio. Lo que pasa es que aquí en España somos unos cutres y la gente no tiene un salario para pagar más de 20 euros por unas bragas usadas. Pero si en un momento de necesidad económica te pagan 2.000... Joder, hombre. Vamos. Mira, ves, pues está, no me hago mira, yo mira, mira cómo habéis dicho. Pues no me hago yo. Se lo pone hasta Andreu. Me hago yo un perfil falso de chica. Se lo pone hasta Andreu. Y porque al final... obvio. ¿Quién controla eso? Yo no lo haría. Mira, ¿eh? Es que, cállate. ¿No? Para mí el dinero ya no... Llega un punto en la vida que el dinero... Es que el dinero para mí... Es un ya, trolero. Es un faque, tío. Ya el dinero... Yo he dejado una posición, Inés. Ya llega a otro punto en la vida. Pero si es una posición que ganáis 1.500 euros, eso no es dinero tampoco, 2.400, bebé. La más pagada de España. ¿2.400? Por trabajar una semana así, una no. No me puedo creer. 2.400 euros. ¿Cómo tira el dinero? Por hacer nada.
Ah, porque a lo mejor, está esperando que le caiga una herencia. Puede ser. He acertado. Te ha pillado ahí, ¿eh? ¡Hola! Te ha pillado ahí. Porque antes de nada me habéis preguntado, ¿eres cómica, ta, ta, ta? Sí, 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 pero también soy abogada, bebé. No, yo no te lo he preguntado, pues ya lo sabía. Y además yo sabía, o sea, que tú eres abogada también. Está genial cómo te montas tus películas. La que tengo aquí colgada. La que tengo aquí colgada, sí. Bueno, ¿vamos o qué? Sí. Venga. O sea, es que... Me recoge es que no del quiere, pelo. No quiere, Inés, no quiere. No, venga, pégame. No, no, no. No, no. No, pero es todo así. Es todo así. No, yo creo que Inés... Yo creo que tenemos... Vamos a la hostia con, vale, Inés. No, no, no. Sí, sí, sí. No era lo de la moneda, como es hicisteis, verdad, con Martita. Vale, quieres, sí, la moneda. Bueno, no, esto también, no, me gusta. Esto, pero esto es para, no, depilar. Pero esto es para otra cosa. Esto. Vale, vamos a la hoy no, porque hoy vamos contigo, que es a la hostia. Vale. Vamos a hacer cara o cruz y vamos a hacer hostia o meada. No, 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 meada no, ya te digo, hostia. Vale, pues hostia. ¿Por qué? De repente el chiquitín. A ver qué decía. Ah, vale, no, digo, no, el chiquitín, no, se ha venido arriba. Digo, si el chiquitín es más moderado que vamos. No, no, no. Como pero querías meada, estoy, ¿eh? Estoy digo, soltando. Si es moderación pura el chiquitín. Estoy soltándome últimamente. Claro. ¿Quieres? ¿Tú te beberías mi orina o qué? ¿Eh? Ah, no sé, es que como estáis a tope. Pues no, yo sí. No, él sí. Él sí. Joder, se la bebe. Él sí se la bebe. Sí, pero tú. Porque luces, ya pasa por muchas cosas. Luces más sórdido. Él es más de, uy, yo al jugar, y tú tienes ahí la mirada sórdida. Es verdad. Qué miedo. Él es más guarrete. Sórdido no de sordo, Andreu. Sí, gracias, gracias, no, gracias. Claro. Gracias. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Inés, eres una piñata de sorpresas. Sí, una piñata, o sea, que eres una piñata invita mucho a darle hostias, ¿no? Porque sí, sabes que tiene cosas buenas dentro, ¿no? Sí, sí, no sabes por dónde va a salir. Está ya, bien. Ya, es verdad. Ay, es yo verdad. Me he puesto así ya, esperando. No, no, te no, vale. No, que tú no, si eres tú la que pegas. ¡Ah! Pero cara o cruz, es decir, vamos a ver a quién pegas. Vale. Vale, entonces... Vamos no, podemos hacer la pregunta. Primero. Claro, voy a hacer la pregunta. Ah, vale, vale. Voy a apuntar aquí. ¡Madre mía, qué nerviosa estoy! Aunque ya las cosas que ha contado en el podcast tampoco son muy... Bueno, podemos hacer la de la parte del cuerpo. Ah, venga, perfecto. Venga, me gusta. Vale. En base a lo que respondas... Vale. ¿Le pegas a Andreu o me pegas a mí? Vale, genial. Y si no, luego a los dos también. No, lo de los dos ya veremos. Yo no pego, Inés, fuerte tampoco, chicos. No, vale, soy nada violenta. Ya, pero aquí es los yacas. Vale. Bueno, pero tú sabemos, joder, que cuando un hetero te pide cosas, sí, tú siempre, ¿sordidas?, te prestas. Sí, tú siempre, sí, te prestas a, venga, a darle lo que pide. Va, entonces, Andreu, ¿cuál es la parte de tu cuerpo? No siempre, esa premisa no ha partido bien. No siempre me presto. Ya, pero has tardado demasiado en frenarme. Estábamos a puntito. Eso ha quedado en el aire. Entonces, vale, la pregunta es... ¿Pregunto? Sí. ¿De cuál es la parte del cuerpo que más te gusta? ¿De cintura para arriba o de cintura para abajo? ¿Mía o de alguien? Tuya. Vale, ¿de cintura para arriba? Sí. ¿Y? ¿O de cintura para abajo? Es decir, ¿qué más? De cintura para arriba. Está claro. Vale. Pues, ¿qué más? ¿A quién? Parte... Entonces tengo que seleccionar para daros a vosotros. Efectivamente. Y aquí está apuntado qué parte, depende de la parte que más te guste, le das a uno o a otro. ¿Cuál es la parte que más te gusta? Mía, ¿eh? Tuya. No de Andreu, no de Andreu. Claro, pues quizá es que es la cara, entonces... Necesariamente, claro. La cara entera. Nunca nadie ha dicho la cara. Nunca ha dicho la cara entera. O sea, los ojos o la boca. Pero tú es tu conjunto. Hombre, es que sí, es que unos labios solos, si tienes los putos ojos así, pues no tiene ni puta gracia. Y si tienes los estos así, como lo de la burbuja de la belleza ahora con el mundo mascarilla, y de pronto tienes aquí la puta piñatera de Quasimodo, pues no, la cara, venga, el conjunto. ¿A quién pega? Andreu. ¡Oh! Vale. ¡No! No pasa nada, Inés. Ahora vamos a hacer cara o cruz. Vale. ¿Vale? Cara o cruz es que si quieres jugar, ¿sí?, pues coges cara o cruz. Si ganas... Te pego yo a ti. No, ya me pegas a mí, eso seguro. Eso seguro. Pero si ganas, me pegas a mí y a Juan. Vale. Pero si pierdes, la hostia te la devuelvo yo. Vale. Venga, moneda. ¿Moneda, Juan? Sí, claro. Claro, claro, sí, claro. ¡Vamos! Claro, ¿eh? Ay, vale, voy a ganar. Y no, vas a perder. Vas a y perder, es en la cara, os tengo que os dar. Sí, un bofetón. Elige, vale, primero. El 2 es mío, o sea, venga, el 2 gano y vale, el otro pierdo. Venga. Vale. ¡Ay, Dios mío, Andreu! ¡El 2! ¡Ha salido el 2! ¡A comérnosla! No, no ha salido Ávila. No, les da la vuelta. Ha salido el 2. El 2. Muy, sí, bien, muy legal, eso me ha gustado, Andreu. Nos da, sí, nos, sí, da a los dos. Pero ¿cómo de fuerte? Del 1 al 10. 9. Como se dice en BDSM. 9. ¿Nueve? Estos los yacas. ¿Nueve y tú 10? No, 11. No, 11, dame 11. Estos los yacas. Dame 11. Que os dé fuerte. Lo que pasa es que Andreu te va a dar pena. Vale, ¿2 o águila? Siempre pasa lo mismo. Me dio un ostión y el Andreu. Ahora águila. Para ver a quién das primero. Primero. ¿Y si sale águila, a quién? ¿Le doy a él? Sí. No, primero a ti.
Para calentar. Ah, vale, vale. Vale, entonces venga, te doy a ti. Venga, Andreu, va. No quiero darte muy fuerte, te voy vale, a dar fuerte. Sí, yo te voy a insultar mientras, para que vale, me des fuerte, para animarte. Pero le vas venga, a dar flojito. No. Venga, desconecta ese, Juan. Venga, venga, a ver. Voy a sentar aquí, Inés. Este es el de las hostias. A ver, me vas, ¿cómo te vas a poner? Ponte ahí, aquí. Ahí, 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 vale, venga, te lo voy a dar con este, pero es un guantazo, ¿no? Es un guantazo, sí, es un guantazo. Pero venga, mira, que se te vea aquí bien. A ver, vale, aquí, yo creo que aquí... ¿Vale? Ay, no te quiero en la oreja. En no, la oreja no. En la oreja no, en la oreja no, por favor. O sí, tú mide bien, ¿vale? Dame fuerte, venga. Esto es los yacas, ¿eh? Vale. A una, ver, dos y tres. Perdón, Andreu. Bueno, la única tranquila. No, lo único que me queda de consuelo. Baja la cabeza, que se te vea. Perdón. Es que la mía ha sido de calentamiento. Esto quiere decir que... Hostia, está caliente y todo. Ya, ya lo sé. Sí. Venga, Juanito. Venga, esa mierda. Muy bien, venga. Esa mierda que te ha dado. Venga. Y con Inés, esto, perdonadme. ¡Pégame fuerte, zarra! Con esto no, vamos a despedir. Tío, le da muy fuerte. Ha estado fuerte muy igual, bien. Sí, pero espera, no, pero te voy a decir vale, una cosa. Dime truco. Es que has hecho una cosa que no. No puedes el brazo tan duro y o sea, si un ostión es mejor soltar. Oye, dale como te salga de. No, de es, que las, sí, es que el problema es que era muy tenso. Venga, como le has vamos dado allá. Vale. Ahora te imagino. Relájate, o sea, vale. Relájate, venga, vamos allá. Joder. Yo hostia, es que te da una buena, ¿eh? Hasta sí, una porque, buena porque toma, has cerrado y estabas había tensión. Vale, venga, vale, vale. Relájate, vale, voy a pero contar espera, a tres, no, ¿vale? Relaja el brazo, porque relájala, ya estás así con el brazo articulado. Vale. Dale fuerte, vale. Inés. Y perdone, si no vas a Juan, lo no, siento. No, escucha. Piensa en mi cara de sórdido. Sí, de sí, policía, sí. De policía, de policía. De policía local. ¿Te has denunciado? ¿Te has denunciado alguna vez? ¿Al ¿alguna que le measte? Vez? ¿Al que le measte? No, ese fue muy bueno, pobre. Pues venga, en voy, otro, que te ha denunciado. Venga, la vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sin avisar! ¡Sin avisar! ¡A tomar por culo! Es que se la ha comido de una. ¡Me cago en la leche! ¡Ay, bueno, Juan, me da mucha qué pena, bueno, chicos! Ha sido tremenda, ha sido tremendo, ha sido tremenda. Tremendo. Puede ser la más que me han pegado. Es muy fuerte, es más... muy fuerte. Oye, oye, lo siento muchísimo. Me encanta, felicidades. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Los yacas de los podcasts. ¡Gracias, Inés! ¡Hasta la semana que viene! Ah, ¡pobrecita! No pasa nada. Os lo he dado muy fuerte, pobre. Mucho. Sí, ha sido pobrecita, mucho. Pobrecita, a ti te lo he dado. O sea, mucho. Yo creo que ha sido el más fuerte que me han dado. Está muy tío, bien. Tío, es que me lo habéis dicho que pero, os rodeé. Totalmente. Pero pobrecitos. Ay, madre mía, me siento oye, fatal, Adri. Guau, me siento súper bien, ¿eh? ¿Sí? Porque no hay que explicar, no hay que repetir. Pum. Es que